Sí, vienen. Hello. Hello, teacher. Ready for the class, Daniela? Very ready, right? Good evening. Good evening, teacher. Hello, teacher. Hello, Ruth. Happy to see you again. Me too. I'm studying in the afternoon. Okay. I want you to answer the question, how do you feel today? Okay, if you answer my question, you say, I feel happy, I feel nice, I feel okay, or I feel bad. Okay, what's your answer? How do you feel today? I feel happy. Daniela, how do you feel today? Your microphone, I feel Daniela. happy. Okay. Lady, how do you feel today? Eric, how do you feel today? I feel sleepy now. Ah, it's not good. But I hope that you get in energy. You get energy during the class. I hope. And you, Victor, how do you feel today? Good. Okay, you say, I feel happy. You feel happy. Really, really, maybe yeah, maybe no. And you, Wendy, how do you feel today? Happy. Happy, good. Geico? Geico? Hi, good evening.
How do you feel today, Jacob? No le entendí, teacher. How do you feel? ¿Cómo se siente? Okay. You can say Cansado. I feel tired. And Sí, you... porque no he llegado a la casa todavía, por eso no he salido a la cama. Okay. Jessica, hello. How do you feel today? Hello, good evening. Do you feel happy? Do you feel okay? How do you feel? Yes. ¿Cómo se siente? Okay. Possible answers. I feel happy. I feel sad. I feel okay. I feel nice. I feel happy. Wonderful. I feel great. What is your answer? How do you feel? ¿Cómo? How do you feel today? Happy. And Daniel, welcome to the class. How do you feel today? I'm very happy, teacher. Wonderful. Milton, how do you feel today? I feel very happy tonight. Because of the English class, of course. Okay. Okay, let's start. We always start with a review. Okay, I prove how much you learn. Usted aprendió, right? Learn. Yesterday. Let me see. The class for today is very tight. That is bastante apretada. Okay, bastante apretada, like usually. Okay, today we are going to study the vocabulary, more vocabulary practice. Today is the day to practice vocabulary and practice the daily routines. Que si ayer no se le quedó, hoy sí se le va a quedar. Okay, practice, practice, a lot of practice. Okay, what is the class objective? That is, at the end of this class, the student will be able to express ideas using daily routines. Okay, everything is about daily routines. First, we studied about daily routines at work. Now, we continue with daily routines at home, in your life. Okay, let's start with the review. Tell me, what are the activities? What are the activities? What is this activity? Yes? Advertise. Advertise, but what advertise? Advertise company. Yes, advertise the company. And this activity? Receive money. Okay, receive money. This activity? Repair computer. Repair computer. Very good, Victor. Then Daniela. Okay, and watching who is answering in this activity? Write report. Very good. Write reports. This activity? Receipt box. Uh-huh. Carry
boxes. Okay, here you have advertise the company, receive money, fix computers or repair computers, write reports, carry boxes. Okay, those are the activities. Advertise the company, receive money, repair computers, write reports, and carry boxes. Question in the field picture. Yes, Milton. ¿Cuál es el significado de la primera? Number one, advertise. Yeah. Advertise, uh-huh. Promover, anunciar, darle publicidad, advertise. Okay, thanks. Advertise the company. Okay, this is what we study first. For example, if I ask Ruth, tell me the activities, Ruth. What is the number one? Advertise company. Number two? Receive money. Receive money. Number three? Repair computer. Number four? Write reports. Number five? Carry boxes. Okay. Now only Jessica. Let me see, Jessica. Ready? Number one? Advertise company. Number two? Receive money. Number three? Repair computer. Number four? Write report. Number five? Query boxes. Yes, excellent. Now continue with, these are activities that we used to do at work. Now activities at home. Okay, tell me what is the activity? This? Wake up. Wake up or get up? Get up. Yes, what is the difference? What is the difference between wake up and get up? Wake up is una es despertarse y la otra es... Okay. If you wake up, no necesariamente se tiene que levantar de la cama, ¿va? Usted se despierta y puede seguir en la cama. Pero get up, sí, ya se levantó, ya puso los pies en el suelo, okay? Get up. This is get up. Get up. What is activity? Brush my teeth. Brush my teeth. What is this activity? Breakfast. Okay, this is possible. You can say eat or have breakfast. Eat or have lunch, eat or have dinner, okay? Se puede decir usando eat o se puede decir también usando have. El tiempo de la mañana es breakfast. Breakfast. El mediodía es lunch. De la noche es dinner. Dinner. That's why you say in the morning, I have lunch, breakfast, sorry. At noon, I have lunch. At night, I have dinner. Okay, that is activity. Now, what is this activity? Comb my hair. This activity? Comb my hair. Okay, this is go to bed. The first one is get up, brush my teeth, have dinner, comb my hair, go to bed. Okay, again. Get up, brush my teeth, have dinner,
comb my hair, go to bed. Okay, Daniela and I, tell me the activities. Number one. Get up. Two. Brush my teeth. Three. Breakfast. Have breakfast. Have breakfast. Okay, number four. Comb my hair. My hair. My hair. Hair. Cabello, hair. Right? Hair. My hair. My hair. In the number five? I don't remember that. Go to bed. Go to bed. It's the last one. It's the last one. Okay, Wendy. Wendy. Hello, Wendy. Hello, teacher. Okay, tell me, picture number one. I get up. Two? Okay, a lot of noise. Wendy, turn off your microphones. Turn off the microphone, please. Let me see. Es el de José, no el de Wendy. Yes, I have seen. Okay, I have José Mauricio, you have to have it turn off your microphone. Okay. Es una regla del salón. Yeah, okay. Yeah. Solo si va a participar puede encenderlo, pero yo le voy diciendo quién, ¿ok? Ok, Wendy, again. Ok, I'm going to present it again. It was a lot of noise, right? Ok, picture number two. Sí, solo me acuerdo que es tu cheat. That. I don't know. Brush my teeth. Brush my teeth. Number three. Have dinner. Breakfast. Dinner. Okay. Number four. Comb my hair. And number four, and five. Go to bed. Okay, now continue. Review of the sentences. In this case, affirmative. Vamos a hacer un repaso de lo que son las oraciones, ¿verdad? Porque ayer todavía noté varios con problemitas ahí de que no me estaban diciendo bien las oraciones. Espero que con este repaso pues quede mejor, porque al final de la clase vamos a hacer una mega practice. O sea, ayer hicieron practice, pero hoy van a hacer más practice. Entonces necesito que por favor estén afinados ahí. No se me estén equivocando en el uso de las oraciones. No se me estén equivocando en el uso de los verbos. Y no se me estén equivocando en el uso de los auxiliares. O sea, eso van a poner ustedes atención ahorita. La secuencia de cómo usted hace una oración afirmativa. La secuencia de cómo usted hace una oración negativa. La secuencia en afirmativa tiene que poner atención también al verbo en tercera persona, ¿verdad? Y la secuencia de cómo hace una yes, no question. Ok, begin. Affirmative. When you have I, you, we, they, or my friends or my parents. Ok. En otras palabras, cuando usted tiene primera persona, singular, plural. Segunda persona, singular, plural. Tercera persona, plural.
Vaya, vamos a ver, vamos a testear. Pero participenme, por favor. Cuando yo digo primera persona del singular, ¿cuál persona me estoy refiriendo? I. 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 I, you, we, they. You, we, they. No, solo I. No, solo I. Solo I. Solo, ahí solo I, porque digo primera persona del singular. I. ¿A qué persona me estoy refiriendo cuando digo primera persona del plural? A nosotros. O sea, a mí. A usted. In English? I. I. Myself. Ok, oí que me dijeron I. Estoy, no estoy equivocada, yo oí ay que me dijeron. Yo no fui que no estoy sorda, eso oí. Vaya, otra vez, ahí por favor alguien ayúdeme. Cuando yo digo primera persona del plural, first person in plural, ¿a qué persona me estoy refiriendo? A uno mismo. Es we, ¿verdad? We, we. We, we, we. Ok, ¿a qué me estoy? A nosotros, va, pero siempre dígamelo en inglés. Yo le pregunto en español, pero usted me lo dice en inglés. Ok, we, we. We. Segunda persona, singular y plural. She, he, you, she. We, they, you. My. Segunda persona del singular y plural. You, we, they. Plural, you. Solo es you. Solo es you. Ambos, ¿verdad? Porque hay un you que es usted y hay un you que es ustedes. Vaya. Ahora, cuando yo estoy diciendo tercera persona del plural, ¿a cuál me estoy refiriendo? Third person. They. Vaya repitiendo, pero por favor, si quieren, tomen nota y no se les olvide porque ya veo que hay error ahí. Cuando yo digo first person, first person, turn off the microphones, please. Okay, when I say first person in singular is I. First person in plural, we. Second person in singular and plural, you. Third person in plural, they. They. Okay. Third person in singular, she, he, and it. Vaya, otra vez, vamos a ver solo una me va a contestar todo eso. Vamos a ver. Lady. Lady. Okay, ready? Turn on your microphone. Yes. ¿A qué sujetos me refiero cuando digo first person singular? First person singular. She, he, it. First person singular. First. Oh, I. I, okay. It's I because it's first. Primero, primero, okay. First. First person in singular. Mm-hmm. And first person in plural? We, exactly. Second person in singular and plural? You, okay. Third person in plural? They. Third person in singular? Comedy. Third person in singular. Sería she, he, it.
Exactly. Ok. Vaya, no se les olvide eso porque de acuerdo a eso es como usamos los verbos. Pero... Ok, now listen. And help me, please. Okay. ¿Se acuerdan de las actividades que les acabo de presentar, verdad? At work and at home. Vaya, ahora usándome esas mismas, por favor, díctenme las oraciones. Ok. Subject. Can be I, you, we, they, or my friends, my parents. Ok. Tell me. I. Yes. Go to bed. I get up. Complement can be at 6 a.m. At 6 a.m. Okay, another. I ate breakfast. They ate breakfast. Have breakfast. Eat. Oh, eat. Eat breakfast. Okay, another. We go to bed. Okay, participate, please. Participate. We take shower at the morning. Take a shower. Yes. Take a shower. Okay. Only with this. In the morning. Okay, now with she or he or it, the third person. He. Subject, he. Where? Has a pet. Wait a minute, please. Es que hay un ruido bastante molesto, lo quiero detectar. Ok. Acuérdense que les pedí, una de las normas del grado es que les pedí que estuvieran en un torno de silencio, ¿verdad? Porque eso mucho molesta a la clase. Ok, un torno de silencio donde no haya perritos alrededor, si es posible. O sea, usted va a estar en un sector donde no va a haber ruidos así de animalitos ni de nada. Ok, se lo voy a apreciar, por favor. Ok, continue. Okay. Now, he brushes his teeth. Brushes his teeth. Yes. Another. She plays like soccer. O sea, úsenme las que acabamos de estar viendo, las actividades que le acabo de estar presentando. Okay. She
Have lunch. Okay, she comes. Her hair. Another? Yes? Remember the activities? Okay, advertise, receive, prepare, carry, write, get up, brush, have, come, go to bed. Yes? Receive. He? Recites. Receives. Receives money. Money. Okay. Much money. Now look, we have here the sentences, affirmative sentences. Okay, you have here affirmative sentences. Okay. We. Okay. Get up, eat, take. He, she, eat, brushes, comes, receives. Clarísimo, no se me van a equivocar otra vez aquí. Okay. No, negative. Usándome las actividades que acabamos de ver, por favor. Okay. Negative. Subject. I don't have a lot of money. Okay. Real. I don't have either. Yo creo que ahorita todos estamos padeciendo de esto. Ok, ya, pero estamos haciendo ganas, ¿va? Ok. Now, another. Another. They don't play soccer. I don't play soccer. I don't play. Sorry, but si sí, fijaron que como que me estaba comiendo el verbo, va. Bear. In the first is have, right? Don't play soccer. Soccer. Another example using we, they, or my friends, or my parents. My friends don't eat breakfast. Uy, deben estar bien delgado, pa. No comen, no desayunan. Okay. La dieta del bolsillo, tal vez, va. Así estamos mucho con dieta, pero de bolsillo, porque no hay para comprar. Okay. Now, with she, he, and it. Wait a minute, please. Affirmative. Creo que no le cambié. Negative is this. Yes, no question. Yes. That's sorry for the inconvenience. But this is negative. And here, I remember that I changed it, but tal que lo cambié y no lo guardé. Por eso es que no me apareció así. Okay. Is doesn't plus the verb. Okay. Subject. She. You can
She what? Doesn't kiss me. What? Carry on makeup. Put eat breakfast. Otra vez. No. Put on makeup, dijo. Ah, she doesn't make up. Okay. Put on makeup. Can say okay. Another? He doesn't. She doesn't play video game. Doesn't what? Keep track. Okay, makeup lo dejé junto porque makeup es un verbo compuesto. Así como si pusiera, por ejemplo, voy a ponerlo yo. My friend doesn't get up early. Vaya, en el caso de get up, también lo dejo junto porque es un verbo compuesto. No puede separarse. Okay, look at the difference. With you, we, and they, my friends, my parents. You say I, my friends, don't have, play, eat. With she, he, and it, my friend, you say. Okay, she, he, and my friends here. My friend is doesn't. And the verb is make up, keep, get up. Okay. Tanto en los sujetos, I, you, we, and they, my friends, and my parents, and she, he, it, my friend Oscar. En el negativo, el verbo se usa en su forma base. ¿Qué es lo único que usted cambia del negativo? De los sujetos. Con estos sujetos es don't y con estos sujetos es doesn't. Es lo único que cambia. ¿Ok? Ya más o menos vamos llegando. ¿Creen ustedes que todavía tienen problemas con el uso de esto? Porque ayer me estaban diciendo I doesn't, por ejemplo. Entonces, por eso estoy haciendo este repaso para que ya no tengamos dudas. Pero si todavía hay preguntas, por favor háganmelas. Okay, look. Okay, now continue. Yes, no questions. Yes, no questions. Okay, with I, you, we, they, my friends and my parents, you say do subject, verb, complement. Okay, questions? Yes. Do you? Play guitar. Do you? Play guitar. Play the guitar. Question mark. Okay, do you play the guitar? Another? Do you or do we? Do we? Ask for assistance. For assistance. Another? Do. Get up early. Okay,
Now, you see how you ask the questions? In I, you, we, they, or my friends, my parents. Now, the question for she, he, it. Yes? Does subject she the verb go to bed get up go to bed late. Okay, another. Does he carry boxes? It's a question, right? Very good. Now another. Does my friend travel Canada? Does my friend activity? Travel. Okay, I want to say because I didn't listen very well, sorry. My friend brush his teeth. Okay, now look at the yes no question with I, you, we, and they. The auxiliary do. Okay, and the verb is the same. Now look at it. There's no question with she, he, it, my friend, and Oscar. The auxiliary is does, and the verb is the same. Okay, no hay cambio en el verbo. ¿Qué es lo que usted le cambia? Nada más es de do lo pasamos a does. Okay, vaya, ahora vamos a ver. Jessica, otra vez. Jessica, ¿qué auxiliar le va a poner usted en la oración negativa cuando estoy hablando de los sujetos I, you, we, and they? What? Negativo. Ajá, ¿qué auxiliar va a utilizar usted cuando haga una oración negativa con los sujetos I, you, we, and they? Es don't. Ajá, don't. Muy bien. ¿Y qué auxiliar va a usar usted cuando sea con she, he, and it en los mismos negativos? It doesn't. Exactly. Very good. Lorenzo. Lorenzo? Okay. Yes, teacher. And yes, no questions. ¿Qué auxiliar va a usar usted cuando haga una pregunta utilizando los sujetos I, you, we, and they? Disculpe, excuse me, teacher, ¿podría repetirme? ¿Qué sujeto, qué, okay, no, qué auxiliary va a ocupar usted cuando haga una pregunta con I, you, we, and they? I, you, we, and they. Yes. Okay. Dos. ¿Estará bien, Wendy? Tú. Tú, Lorenzo, tú. Mire, aquí está el ejemplo. Ve, aquí está el cuadro de repaso que hemos hecho. Me. Tú. Me está preguntando por los sujetos. Si no, por los auxiliares le estoy preguntando. Ah, ok. Auxiliares. Do. Okay. Do. ¿Y qué auxiliar va a ocupar usted cuando haga las preguntas con los sujetos she, he, and it? Does. Does, okay. Does.
Ahí estamos bien, okay? Does. Yes. Okay. Do I get him? Well, to have a review, we are going to see the days of the week. Days of the week. What are the days of the week? We have 7 days of the week. Can you repeat everybody? Monday. Monday. Okay, only one observation, everybody. When we repeat the vocabulary, you turn off the microphones and repeat at home. Okay? Usted va a apagar sus micrófonos y va a repetir en su casa. Luego voy a nombrar algunos que me lo digan, ¿ok? Pero todos háganlo, porque si ustedes no repiten, ustedes no lo van a poder decir, ¿ok? Entonces todos ahí solitos con el micrófono apagado, por favor. Ok, repeat everybody. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, again. Monday, Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday. Jonas, you are not repeating. I see your face. Okay, Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Saturday. Sunday. Okay, Milton, repeat, please. Repeat the 7 days. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, Jonas. Say the 7 days of the week. Hello. Okay. Tell me the 7 days of the week, Jonas. And I don't answer. Okay, Jacob. The 7 days of the week, Jacob. Es que me interrumpieron. Okay, okay. Okay, teacher. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Perdón, sorry. Sunday, Monday, Thursday, Wednesday. Okay, repeat with me, Jacob. Repeat with me. Okay. Monday. Okay. Monday. Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Saturday. Sunday. Sunday. Okay, only you? This? Sunday. Monday. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. 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 Friday. Saturday.
Saturday and Sunday. Okay, Daniela. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Daniela Alejandro. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, and this, don't pronounce the E, only say Wednesday, Wednesday. Okay, no E, no E. Se come la E, right? Wednesday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, now let's go to the month of the year. Okay, the month of the year. Okay, repeat everybody. January. January. February. February, March, March, April, April, May, May, June, June, July, July, August, August, September, September, October, October, November, November, December, December. Okay, again, January, January, February, February, March, March, April, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, only Daniela? Again, again, okay, begin. Okay. January, February, March, April, May. Okay, this June. Is April, April. Repeat. April. April. This? April. May. June. July. August. September, October, November, December. Okay, let me see who else is in the class. Okay, Mariela Andrea. Mariela Andrea, say the months of the year. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Excellent. More than excellent. Daniela Donay. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, this is the fourth month of the year is April. Repeat, April. 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 Okay, Jose Mauricio. Say the month of the year. January. Okay. Hello. January. Yes, continue quickly. Okay, Wendy. Hi, teacher.
January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. December. Excellent. Ok. Recuerdan que les dije que hoy solo iba a ser de vocabulario, así que por favor estén participando, pongan atención, ok, pay attention. Ok, the time. Ok, how do you say the time? Ok. Example, this is 1 o'clock. Cuando la hora sea exacta, siempre van a decir ustedes o'clock. For example, 1 o'clock, 7 o'clock. 8 o'clock, 9 o'clock, ok. Cuando ya tengan minutos, tienen dos posibilidades de decirlo, ok. The first is 1:06, is 1:06. La primera es que usted dice exactamente los minutos, pero el número 0 no lo dice como 0, sino que lo dice como que fuera una O. ¿Cómo dice usted la O en inglés? Es O, ¿verdad? Entonces lo mismo dice el cero. It's 1:06. Esa es la más fácil. Si usted no se puede la segunda, que es un poquito más difícil, siempre digo la una, la primera forma, y siempre va a estarlo diciendo bien. Ok, cabal los números, mírenme. It's 1:06. La segunda forma es it's 6:01. Dice usted los minutos que pasaron de la hora, ¿verdad? After es después, ¿verdad? 6:01. ¿Ok? Cuando ya son 15 minutos, esos 15 minutos los puede decir de la primera forma usando el número exacto, pero de la segunda forma puede decirlo usando la palabra quarter, quarter, para decir los 15 minutos, quarter, quarter, ok, it's 1:15, it's a quarter after one, o sea, lo mismo, ¿verdad? 15 minutos después de la una, quarter after, un cuarto de hora sería, ¿verdad? A quarter after one, ok, it's a quarter after one. Cuando sean 30 minutos, puede decirlo de la primera forma, como les digo, si usted lo dice de la primera forma en todo, siempre va a estar correcta. Pero si se aprende la segunda forma, es mejor, porque es como que usted es más avanzado. Ok. One, it's 1:30. 1:30. ¿Cómo se dice el primer número? One, ¿verdad? El segundo, 30. 30. Y como dice usted, media hora, ok, half past, media hora, ok, is 1:30. ¿Cuántos minutos? Media hora después de la una, ok, 1:30. Aquí si, por ejemplo, se hubiera sido media hora pasada las dos, usted hubiera dicho, it 2:30. Ok, another example, it 5:30. Ok, here, the first is, it's 1:40. Aquí es, no los minutos que faltan, ¿verdad? Porque cuando han pasado, quise decir, aquí cuando han pasado, usted usó after. Aquí cuando hacen falta, usted va a decir to, ya, faltan, ok, o son para los minutos que faltan. Por ejemplo, aquí tiene usted 1:40, tiene que decir los minutos que faltan para la siguiente hora. ¿Cuántos minutos faltan? 20, ¿verdad? O sea, 20. Entonces sería ahí, it's 20 to 2, son 20 para las 2. En la segunda forma, cuando faltan minutos, siempre va a decir los minutos que faltan para la siguiente hora. ¿Ok? It's 20 to 2. And this
Lo mismo, ¿verdad? Va a usar un quarter cuando faltan 15. Puede decir usted la primera forma, is 1:45 or is a quarter to 2. O sea, falta un cuarto para las 2. Quarter to 2. Okay, now repeat everybody. It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. It's 1:06. It's 6 after 1. It's 1:15. It's 1:15. It's 1:30. It's 1:30. It's 1:40. It's 22:02. It's 1:45. It's 1:45. Okay. Now let's complete an exercise in the manual. Okay, this is the exercise according to the book, according to the manual. Okay, remember yesterday we had the practice in the manual. Okay, esta es la práctica que ustedes hicieron ayer, ¿se acuerdan? Que lo escribieron, pero no lo hicieron aquí, sino que lo hicieron en el cuaderno. Entonces pueden escribirlo aquí para que les quede allí en el manual. Okay, now continue with the next. In this. Okay, yes, no questions with third person. With she, he, or Elena, or our company. Here you have the answer. And you write the question. Okay, do it please in this moment in your manual. The page is the 26. Page 26 in the manual. Complete the exercise fine in this moment. Lorenzo, usted no tiene el manual. Ah, yes. Finish. Okay, go to Patty attendance, say present, please. Daniela Donay. Present. Daniela Alejandro. Present. Daniela Lisette. Present. Eric Toribio. Eric. Eric. Present. Jacobo. Present. Jennifer. Jessica. Present. Jonas. Present. Jorge. Present. Catherine. Lady. Present.
María Isabel. María Isabel. Lorenzo. Present. Mariela Andrea. Present. Milton. Present. Odilia. Perla. Ruth. Present. Víctor. Present. Wendy. Present. José Osmin. José Mauricio. Present. Freddy. Present. Is present Freddy. Okay, Freddy, I haven't asked you. Are you ready with the answers, everybody? Yes, teacher. Yes. Okay, give me the answers, everybody. The number one, what is the question? Does he fix the air conditioner? The AC, the air conditioner on Friday, right? Friday. Friday. The number two is Does she send emails to customers? Number three, does she clean the first floor only? Está mala la pregunta. Okay, floor. En esa, la de otro piso, sería preguntar por otro piso. Sí, sería como second floor. Well, no, she doesn't, she cleans. Wait a minute. Okay. No, también me equivoqué cuando una palabra cuando le escribí, pero es el error de dedo, claro. No crean que me equivoqué. Okay. No, she doesn't, she cleans the first floor only. And so, what is, according to you, what is the correct? She cleaned the second floor. Podría haber sido también third. Floor on the building. Only. Okay. The next. Does Eric keep the truck on the sales? Exactly. You are correct. Good job. Excellent job. Now continue with the practice of the vocabulary. Okay, continue with the practice of the vocabulary. Daily routines at home. Esto ya lo vimos, solo lo vamos a repasar, ¿ok? Ayer lo vimos, ¿se acuerdan? Pero como hoy la práctica que me van a hacer, que va a ser la mega práctica, que dentro de poco ya la vamos a hacer,
quiere que usted ocupe todo este vocabulario, tiene que poder hacerlo bien. Okay. Now everybody repeat. Get up. Get up. Get dressed. Get dressed. Get dressed. Take a shower. Take a shower. Brush my teeth. Brush my teeth. Comb my hair. Comb my hair. Shave. Put on makeup. Put on makeup. Uh-huh. Okay. ¿Se acuerdan que en la práctica de las oraciones me pusieron este, verdad? Pero el makeup, pero la frase correcta es put on makeup. Okay, de las que nosotros vimos, claro. Eat breakfast. Eat breakfast. Aquí donde veíamos que no solamente era eat breakfast, podría ser eat lunch o eat dinner. Okay. Come home. Come home. Home, home. Make dinner. Aquí también, ¿verdad? No solamente puede ser make dinner, sino que make lunch, make breakfast. Porque como es hacer, ¿verdad? Cocinar. Y también podría haber sido de que en vez de make, pueden usar cook. Cook. Cook dinner. Cook a lunch. Cook breakfast. Ya, muchas posibilidades en esta frase. Puede cambiar usted en vez de make, puede poner cook. Y con las tres comidas en el día, ¿verdad? Breakfast, lunch, and dinner. Okay, study. Study. Watch TV and go to bed. Go to bed. Okay, nuevamente les hago la pregunta. ¿No quedó duda de este vocabulario? Everything clear? Yes. Okay. Continue with the next. Three time routines. Everybody repeat. Exercise. 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 Listen to music. Listen to music. Listen to music. Aquí el listen no puede ir sin ese to. Siempre tienen que poner el to, okay? Aunque no escuche música, podría escuchar algún ruido, ¿verdad? Pero claro, le estoy poniendo cómo se usa, pero en eso sí tiene que ser music, ¿verdad? Porque son actividades de entretenimiento, entonces tiene que ser música. Pero siempre cuando usted escucha algo, tiene que ser con este tú, ¿verdad? O sea, no puede decir listen music. No puede ser así. Siempre tiene que poner el tú. Listen to music. Play football. Or play soccer. Go out. Go out for dinner. Go out for dinner. Go out for dinner. Go dancing. Go dancing. Take a nap. Take a nap. Read. Read. Check media. Check media. Go to the movies. Go to the movies. To the movies. Visit friends. Okay, continue. Household chores routine. Household chores is oficios en la casa. Okay. Lo que más que todas las mujeres hacemos. Y los varones se salvan, va. Algunos no, todos somos por iguales. Todos tenemos que ser iguales. Si tuvieron suerte las esposas, pues también los varones. Okay. Now, wash the dishes, clean the house, do the laundry, wash the dishes, clean the house, take out the garbage, go shopping, dust, sweep, mop. Okay, again. Wash the dishes. Clean the house. Do the laundry. Take out the garbage. Go shopping. Dust. Sweep. Mop. Sweep, mop. Okay, do you know the meaning of this? What is wash the dishes? Lavar los platos. Ajá, lavar los trastes o los platos. Exactly.
clean the house? Limpiar la casa. Okay. Do the laundry? Hacer la lavada. Hacer la lavada. Allí se, sería cualquier forma, si es a mano o con la máquina. La cosa es lavar. Okay, do the laundry. Take out the garbage? Sacar la basura. Sacar la basura. Sacar la basura, okay. Go shopping? Ir a comprar. Dust? Barrer. Dust es... Ajá, exacto. Sacar el polvo. Sacudir. Sacudir. Sacudir, okay. Sweep? Barrer, okay. Yes. Mop? Trapear. Aquí no me voy a detener mucho porque ya veo ese vocabulario, bastante lo manejan, ¿ok? Solo una vez más lo voy a repetir. Wash the dishes, clean the house, do the laundry, take out the garbage, go shopping, dust, sweep, mop. Ok, continue. Frequency of verbs. How to use frequency of verbs. What are frequency of verbs? Okay, play the frequency of verb before the verb. You say, I always run. Okay, the frequency of verbs, indicate frequency. For example, always is the 100%. And never is the 0%. Okay. In the middle is sometimes. Okay, sometimes, what is the percentage? What is the percentage of sometimes? A veces. Algunas veces. Algunas veces. Ajá. About 50%, right? 50%. Ajá. Usually it's about the 80%. The often is about the 60-70%. Sometimes it's the 50-60%. Rarely is about the 40-30%. And never is the 0%. Okay, what do you understand when you say always? 100%. Siempre. Siempre, okay. Siempre. Usually? Usualmente. Often? Frecuentemente. Sometimes? A veces. Rarely? Raramente. Never? Nunca. Okay, now repeat everybody. Always. Always. Usually. Usually. Often. Often. Sometimes. Sometimes. Rarely. Rarely. Never. Never. Okay, you locate the position of the frequency of is before the verb. Antes del verbo. Miren aquí el ejemplo. I always run. Okay, you can change. When you say I always run, you siempre corre, right? And then you say I usually run. Usualmente corre. I often run. A menudo. Ajá, a menudo, pero no de pollo, va. I sometimes run. I sometimes run, you say? A veces corro. Ajá, a veces corro. I rarely run. Rarely. Rarely. And I never run. Nunca. Nunca. Yo creo que en el eje, se los pongo a... Si los pongo a hacer oraciones, ¿qué es ese? Me van a escoger ustedes. Never. Never. Okay. Never in the life. Never in the life. Okay. Vaya, por cuestiones de tiempo, no lo vamos a hacer individualmente para ver si está entendido, pero sí lo vamos a hacer en las prácticas de grupo. O sea, aquí todos me van a practicar. ¿Está claro cómo se usan las frequency of verbs?
Yes? Yes. Yes. Okay, repeat again. Repeat again, please. Always. 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 Usually. Usually. Often. Often. Sometimes. Sometimes. Rarely. Rarely. Never. Never. Okay. Vaya, díganme ustedes las oraciones usándome con uno de estos. Yo les voy a hacer una oración y ustedes me van a decir usándolos todos. Okay. The activities, I cook dinner. I cook dinner. Vaya, ahora díganme con cada uno de estos, okay. I cook dinner with always, you say? I always cook dinner. Usually? I usually cook dinner. Often? I often cook dinner. Sometimes? I sometimes cook dinner. Rarely? I rarely cook dinner. Never? I never cook dinner. Okay, I hope this is clear. Okay, frequency, Albert, look at the examples. I never cook dinner. I always wash the dishes. Repeat, everybody. I always wash the dishes. Always wash the dishes. I always wash the dishes. She usually cleans the house. She usually cleans the house. He often does the laundry. They sometimes take out the garbage. We rarely go shopping. You never dust. Okay, let's go to the next. Other time expressions. Okay, ¿se fijaron cómo expliqué yo que usaban ustedes frequency overs? Va exactamente entre el sujeto y el verbo. Okay, ahí va siempre. Al menos que usted quiera hacer una enfatizar exactamente, puede ocuparlo antes, pero la posición normal del frequency adverb es en medio, entre el sujeto y el verbo. Ahora vean cómo usan ustedes estas expresiones. Okay, time expressions. Every day, once a day, twice a week, three times a month, on Saturdays, once a day, once a month, every Sunday, every weekend. ¿Ok? Es al final de la oración. ¿Ok? Al final de la oración. ¿Ok? What is every day, guys? Todos los días. Once a day. Una vez al día. Twice a week. Dos veces por semana. Veces a la semana. Three times a month. Tres veces por mes. Tres veces al mes. Vaya. Para los que no saben estas expresiones, por favor, pongan mucho cuidado y pongan atención. Vaya, si yo voy a decir una frecuencia que es una vez al día, a la semana, al mes, voy a decir once. Sí. Aquí si es al día voy a decir once a day, pero si es a la semana voy a decir once a week. Y si voy a decir al mes voy a decir once a month. Y si voy a decir al año voy a decir once a year. Si ya pasan de dos veces, entonces ya va a ocupar la palabra twice. Y lo mismo, ¿verdad? Si es una vez dos veces al día, va a decir twice a day. Si es dos veces a la semana, twice a week. Si es dos veces al mes, va a decir twice a month.
Y si es dos veces al año, twice a year. De allí, del 3 en adelante, ya tiene que decir la palabra, el número, ¿verdad? Una vez es once, dos veces es twice, pero del 3 en adelante tiene que decir el número. Por ejemplo, si son 5 veces a la semana, va a decir 5 a week. Si va a decir 5 veces al día, va a decir 5 a day. 5 times a day, sorry. 5 times a day. 5 veces a la semana. 3 times a week. 3 veces a la, al mes. 3 times a month. 3 veces al año. 3 times a year. Times es veces, ¿verdad? 3 times a month. 3 veces al mes. Ok. On Saturdays. Okay, once a day, you say it's, okay, it's every Sunday, every es cada, every weekend. Okay, now let's go to the... Okay. Wait a minute, please. Ay, ahora les voy a explicar lo que ustedes me van a hacer, la actividad que me van a hacer. Vamos a hacer, primero, vamos a escribir las oraciones, todos en sus cuadernos. Luego ustedes me van a ir al breakout room. Okay, I'm going to present again. How many questions? Wait a minute, please. I'm going to explain. Bye. Usted va a hacer oraciones usando estas que yo le estoy poniendo aquí. Frequency adverbs and time expressions. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? Son 7, va. Seven. O sea, una oración por cada una de ellas. Me va a hacer una usando always, me va a hacer una usando usually, una usando sometimes, una usando never, una every day, and once a week, and on Sundays. Son 7. 7 oraciones. Cuando ya tenga las 7 oraciones, entonces va a venir y me lo va a convertir en pregunta. ¿Cómo va la pregunta? Ok. Question. Si es frequency adverb, usted va a decir, what do you always do? Por ejemplo, what do you usually do? What do you sometimes do? Answer, I always, in the activity, right? I always take out the garbage. I always clean the house. I always sweep the floor. Okay, I always, or I never, or I sometimes, or I rarely. Bueno, rarely no lo he puesto. Using time expressions. Question. What do you do every day? What do you do once a week? What do you do twice a month? Okay, the time expression. The answer, I clean the house once a week. I cook dinner every day, etc., etc. Okay, vaya, entonces tómenle una captura de pantalla a esta presentación y voy a volver a repetir. Primero, me va a hacer las 5 oraciones, okay, usando estas frecuencias. También tómenle captura. Take a screenshot or a capture. Okay, then, this me lo convierten en pregunta. Ok.
Okay, and then you are ready. Ready? Yes. Yes. Teacher? Yes. Donde estaba la que tenía entre paréntesis, vamos a poner, digamos así como never y así, más el verbo o la opción. Yes, the activity. Okay. Okay, do it right now. The sentences and the questions. Okay, do it. Teacher, tienen que ser todas tienen que ser positive o pueden ser negative. The sentences. Sí. Vaya, esa se la van a preguntar a usted. Entonces, usted puede contestar negativo. Sí, puede. Okay. 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 Thank you.
Are you ready? Daniela, the night, did you finish? Yeah, I finished. Finish. All right. Le ha quitado el efecto de la pantalla, va Daniel. Sí, es que no estoy de mi iPad. Hoy lo veo así como cansadito. I'm very tired. Yeah. You are very tired. I want to go to sleep. Okay. I want to assign the partners. Okay, let's go to the breakout rooms. I'm going to assign partners, two students. Un compañero, okay? And ask the questions to the partners and write the answers. Okay, write the answers. I think that you are ready. I think I want to do it right now. I'm ready. Yes. Accept the invitation, please. Accept the invitation, Wendy. Wendy. Okay. La no me da la opción de volverla a meter en la misma, pero no puedo porque tiene que estar con Daniel. La voy a poner en la 1 y después la voy a volver a sacar de ahí, okay.
Yes, may I help you, Daniela? Nobody with you. You're alone. Okay, wait a minute. I'm going to see who is with you. Pero no se supone que eran las 7 que había puesto ahí en la captura. Sí, son 7. Always, usually, often, sometimes. Teacher, I have a question. Never. Yes, Eric. Para redactar la pregunta, es lo que tenemos diferente con él. Digamos, es, what do you always do? Is correct? Ajá, is correct. What do you always do? Porque, pero, o sea, ahí tengo que añadir el verbo, o sea, de lo que le estoy preguntando. O sea, ahí, digamos, yo le hice la pregunta, what do you always work do? Is correct? No. No, because the question is general. General, porque como él le va a responder lo de él. O sea, usted no le está preguntando la actividad, sino que le está preguntando en general lo que él, y él le va a responder lo que siempre hace. Que vaya, oiga la pregunta y vamos a ver qué le me responde él. Okay, Eric, what do you always do? I always drink coffee. Ajá, I always drink coffee. Y esa es la respuesta que usted va a responder, va a escribir que él le respondió. Yo pensé que yo le tenía que preguntar algo. Ajá. Y la respuesta siempre la escribimos en third person. Yes, of course. Because de eso se trata. This case, en este caso sería Eric. Drinks coffee. Eric always drinks coffee. Coffee. Eric always drinks coffee. Exactly. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Teacher, no sé qué pasa, pero me saca mi teléfono. No sé si es mi internet o mi teléfono. Hola, no le escucho. Es su internet. ¿Con quién estaba? La voy a reasignar. Okay. Otra vez.
Usted estaba con Daniela, ¿verdad? No, con Daniel, con el grupo 7, decía ahí. Hi, teacher. Hello. Hola. Tenemos. Yes. Teacher, ahorita que estamos compartiendo las lo que habíamos hecho, nos teníamos una duda porque al principio dice equation. Y en el ejemplo de la pantalla decía what do you, y luego el adverbio de frecuencia. Y luego decía la respuesta y la estructura. Entonces, cuando yo le pregunté si podía ser negativo, usted me dijo que como iban a ser preguntas, que podía ser negativo o positivo. Entonces yo me confundí y les hice preguntas todas, pero él tiene oraciones. Sí, son oraciones. Son oraciones. Sí, por ejemplo, okay. Si digamos always, usted tenía que decir algo que siempre hace. I always clean the house, por ejemplo. Ajá, porque yo tenía ya tres oraciones y la cuarta se me ocurrió negativo, fue cuando yo pregunté, pero de ahí les empecé a hacer oraciones. Okay, la cuarta sería usando el... Quiero ver cuál era la cuarta, usando el... Never. 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 Sí. Entonces sería... Él le iba a preguntar a usted, what do you never do? Entonces él le iba a preguntar, porque ya de por sí con usando never ya es negativa. Ya es negativa porque como no lo hace, I never clean the house, por ejemplo. Usted nunca hace limpieza en su casa. Bueno, un ejemplo. I never. Y yo sí le digo. Ahí se salen ejemplos raros, va, pero como estamos practicando el inglés, no importa. Va, entonces ahí se ahí mi modo le tenía que haber quedado así. I never y lo que usted nunca hace. Ok, porque vaya, la primera que yo tenía era I always room in the evening. Ajá, okay. Okay. Como él le iba a preguntar, what do you always do? Y usted le iba a preguntar, I always run in the morning. O I always run. Okay. Hace lo que le puso ahí en la parte. Ok, George. Las preguntas las vamos a hacer conforme a las oraciones que hicimos acá. Las preguntas son de acuerdo a lo que yo le di, los frequency adverbs and time expressions. Ah, pero no necesariamente de las oraciones que hicimos al inicio, o sea, de las 7 oraciones. La respuesta es lo que ella le va a decir. Vaya, por ejemplo, en always, si usted le hace la pregunta a ella, what do you always do? Porque va a ocupar el frequency adverb, ¿verdad? Pero yo le di el modelo yo cuando iba a preguntar usando frequency adverb y cuando iba a preguntar usando el time expression. Entonces, cuando digamos frequency adverb, usted le va a decir, what do you always do? Y ella le va a contestar, I always run in the morning. Y eso usted lo va a copiar, pero en tercera persona. She always, sí, porque de ella, she always runs in the morning. Claro, George. Ya entendí. Entonces, no, yo siempre las preguntas de las oraciones. Sí, ya entendí. Ajá, porque eran las preguntas y también las oraciones, porque es la respuesta que le va a dar a ella. Uh-huh. Ella también le va a preguntar lo mismo. What do you always do? Y usted va a responder qué es lo que usted siempre nunca hace. I always, y la actividad que hace, ¿ok? Como ese es personal, usted va a seleccionar cuál quiere poner. Si duerme, se va a poner I always sleep. Pues sí,
todo es posible, ¿verdad? Quién sabe, yo conozco a tanta gente que siempre pasa durmiendo. Ok, ¿está claro bueno, entonces, para... George? Sí, ¿está sí, claro? Si sí, ya. Ok, see you. Gracias. Ok. Vaya, entonces. Hi, teacher. Ahí vaya. Ya no nos mandó el mensaje para regresar. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué están afuera? La práctica es algo larga, ya la terminaron. No, no, no sé. Yo le di, pero no sé. ¿Afuera de quién? Sí, están afuera del salón los dos. Están en mi sala. Sí, es que nos salimos. Ajá, eso veo. Bueno, siguen aquí, pues, siguen aquí. Ok. Continue. Te puedo hacer una pregunta. What do you do on Sunday? Eat quesadilla. Ajá. Answer the question, Jacob. Jacob, a ver qué anda haciendo. Mire toda la casa, le estoy viendo. Ya me mandaron a darle de comer al perrito. Ahí está. Te está haciendo sufrir a Víctor, que le está preguntando. Jacob, answer is. Ajá, all day answer. All day eat quesadillas with coffee. Ya lo tengo aquí. Taste on the garbage. Okay. Out the garbage. Ajá. Out the garbage. Correcto. Aquí lo tengo. A este sí le tomé una impresión de pantalla. Is everything okay, guys? Yes. It's okay. You finish yes. Or yes. Working? Working? No. Now. You are working. Okay. I'm working now. Okay. I leave you alone. Thank you, teacher. Okay. Jason, come back. Teacher, your microphone is off. Ok, siempre que me cambio de un salón al otro me lo apagan y se me olvida a veces. Ok. Víctor, ask me the questions to me. What do you do on Sunday? Eat quesadilla. On Sundays, ah. On Sundays, I watch TV. I watch TV on Sundays. Only watch TV? I watch TV on Sundays because your question was, what do you do on Sundays, right? Yeah. Answer, what do you do? Yes. What do you do once a week? I go to the market once a week. Once a week. I go to the market. Me too. Once a week. The real situation. Another? Do you usually, what do you do, usually do? I usually go to the movies. No, it's not true. I usually go to the gym. Me never. Another question. What do you do always? What do you always do? What do you always do? What do you always do? I always prepare my classes. Well, I always eat lunch. Always. I always eat lunch. What do you do never?
What do you never do? Okay, what do you never do? I never wash the dishes. It's true. My daughters do. Not me. I never wash the dishes. Okay. Do you understand? What do you do every day? Yes. What? Sí. Es que a veces respondo raro, digo, yeah. Okay, let me check the how your classmates are working, okay? Okay. Voy a trabajar todos los días. What do you do every day? I go to work every day. Guys, you have to turn on your cameras, especially in group works or pair works. Okay. Are you ready? Did you finish? Or yes. Something like that. You ready? ¿Ya tiene todas las respuestas de Jessica? ¿Jessica tiene todas las respuestas suyas? Yes. Las hemos estado haciendo entre los dos porque le digo a ella que yo estoy fuera de casa y no tengo el manual a la mano. Ah, ok. Ajá. Pero como lo hicimos en base a una factura de pantalla, ¿verdad? Sí, eso hemos estado haciendo. Ok. I hope you finish. Sí, ya terminamos. Hacer como una preguntas y afirmativas y negativas, parece. Pero como ya son las 10 y no nos han llevado a la sala, ¿verdad? Estamos aquí. I have much dream. Por ahí vi a Toribio. Ah. Pero ya se escondió. Teacher, your microphone is off. Happens. Yes. Okay. ¿Será que ya volvieron todos? Let me see. Como siempre, ¿verdad? Los mando a 18, vienen 15. A ver qué me hacen, se me escapan en el break. Bueno, no es mi break, sino que es group work. Bueno, espero que todos hayan tomado las respuestas de todos. Este día no va a ser posible que los escuche, pero eso les va a dar tiempo para que ustedes mejoren las. Mañana entonces los voy a escuchar. Can you please turn on? Vaya, entonces mañana lo primero que vamos a hacer es entrar a la clase, como mañana es otra vez de repaso y práctica. Los viernes más que todo siempre son de repaso y práctica. Estamos más que todo en actividad de breakout rooms
Y vamos a terminar con esa porque no la terminamos. Es que ustedes me iban a hacer el reporte de sus compañeros. Entonces queda mañana como tipo presentación. Como tipo presentación mañana uno por uno me lo va a decir. ¿Cuántas oraciones hicieron de cada uno? Tenían que haber hecho 7, ¿verdad? Por ejemplo, Lady, si Lady tomó de... ¿Con quién trabajó, Lady? Trabajé con Jonas, pero sí se nos dificultó un poco. Bueno, entonces digamos que si usted hizo de Jonas, y le dijo, por ejemplo, la actividad que siempre hace, ¿cuál le dijo? Fue jugar fútbol. Play soccer. Entonces sería, usted me va a decir a mí, digamos, esa es solo una, ¿verdad? Pero son 7. Me va a decir, sí. Jonas always plays soccer. Ok, number one. Number two, Jonas, y así, ¿verdad? ¿Está claro cómo lo van a hacer? Entonces mejor, porque así les queda tiempo para mejorar algo allí que no esté muy bien. Vaya, ahora bien, en el chat les voy a mandar un video que está bien bonito, yo lo vi allí, del YouTube, que es acerca de la pronunciación de los verbos, porque nosotros hemos estado viendo cómo escribimos los verbos en tercera persona, pero no hemos visto cómo pronunciar. Entonces, para adelantar un poco, yo se los voy a enviar ahí en el chat. Por favor, escúchenlo, véanlo. Solo dura como 2 minutitos y algo. Hay un medio receso, pues ahí lo pueden ver. Vale, entonces, ¿está claro lo que vamos a hacer mañana? Yes. Aquí me quiero enfermar un poquito de la garganta. Yes. Tome dulce de jengibre. Ya quisiera tener. Vaya, ahora. Vaya, ahora se queda conmigo Jonas. Ok. And see you tomorrow, everybody. See you tomorrow. See you tomorrow. Have a nice night, teacher. Bye. 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 Good night. Good night. Ok, Jonas, yo creo que ya se salió George, aunque todavía se ve. Jonas, no sé qué decirle, no sé qué, yo creo que tampoco usted sabe qué decirme, ¿verdad? Porque yo lo miro a usted, yo no lo miro muy contento. ¿Quiere que me confiese? Sí. Lo voy a hacer, pero va a quedar un secreto entre usted y yo. No, si esto está siendo grabado. Pero dígamelo. No, mira, es que... Secreto de una forma suave, dígamelo. Uh-huh. Ajá, dígame. ¿Qué es lo que le está pasando? Sí, no, el secreto que yo tengo es que yo estoy bien interesado en inglés, pero yo lo había visto de otra forma, de otro ángulo. Uh-huh. Y créalo que he estado utilizando herramientas, pero lo que a mí me cuesta es la pronunciación, eso es lo que me cuesta. Uh-huh. Y sinceramente, por ahí creo que tengo un compañero, a Daniel Adonai. Él está viendo que estoy interesado, pero sí ve que me cuesta mucho, como cuando un niño que le cuesta pronunciar una letra, así estoy yo. Ahí está, que me comenta que me va a auxiliar con unos libros de un material por ahí. Ajá, más que todo de pronunciación o de qué. ¿De qué es lo que le va a auxiliar? O sea, le entiendo un poquito. Uh-huh. Le entiendo un poquito, pero la pronunciación es la que me cuesta. Sí. No, sí, ya lo he notado, pero créame de que, fíjese de que, no sé si usted cree que vamos muy rápido, ¿qué? Porque yo siento de que yo voy lento, es más, a veces siento que muy lento vamos, pero no, o sea, aquí el propósito no es correr, no lo sé, correr, sino que ir al paso de ustedes, pero...
Hay muchos que van muy más adelantados, ahí donde usted se complica, se le complica, porque uno lo tiene bien atrasado y otro muy adelantado, porque sí, por ejemplo, ahí tenemos al compañero, a Daniel Adonai, él está bien preparado, pues en el sentido que anda más avanzado, muy avanzado que yo, pues. También Fred, también así como Freddy, también está bien avanzado. Ajá, ajá, y ellos lo sienten aburrido, y yo lo siento bien rápido. Pero, nomás como pedirle, como yo me voy a incorporar y voy a hacer todo lo que humanamente pueda, va a ir rascando ahí, pero no desmayo y espero también un poquito de comprensión. Y para allá no hay problema. Y le damos. Mire, y en cuanto a cuestión de estructuras, cómo hacer oraciones y cómo decir las cosas. Estoy usando un método, un traductor, que eso me está ayudando un poquito más. Me está ayudando un poquito más. Como le digo, ahorita para mí es mi primera experiencia. He estado nada más ahí de escuchando, pero mi primera experiencia es esta. Como cuando yo inicié, ¿cómo se llama? Es que le voy a confesar, resulta que mi persona, yo estudié el primer año de bachillerato, pero donde yo estudié son lugares bien rurales. Con decirle que para computación, yo para de clase recibí nada más, yo me vine a fijar acá en un trabajo. Y lo mismo me está pasando con el inglés. Sí, porque quiero decir, no, la mayoría tiene un poquito más de base, si usted se fija, pero no crea de que es porque... han recibido cursos, no es que como hoy en las escuelas, vaya, por ejemplo, yo trabajo en una escuela y yo ahí en la escuela yo les enseño a los estudiantes así como les enseño a ustedes desde séptimo, bueno, desde sexto, y de ahí ellos siguen en bachillerato, ¿verdad? Entonces en bachillerato también están ahorita enseñando bastante inglés, entonces la mayoría saben todas esas cosas, por ejemplo, el vocabulario que dimos de get up, brush my teeth, take a shower, todo eso. Si se fijó, como que ya se lo pueden todo, ¿verdad? Casi, bueno, no sé, ¿verdad? Quizás algo así como un dos o que tres, no. Pero la mayoría no crea que se lo pueden porque han hecho cursos, se lo pueden porque lo han visto en sus escuelas y es bachillerato. Entonces, sí, ahí sí tiene usted razón, las bases a veces son las que a veces fallan. Porque sí es verdad que se supone que ustedes comienzan de cero, pero no es tan así, en verdad, porque el inglés de la escuela y de bachillerato les ha ayudado a que no estén tan en cero, cero. Pero en el caso... Vaya, por ejemplo, hay mayoría que tienen, son menores de edad, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, le pongo como siempre de ejemplo a mi compañero, ¿verdad? Menor de edad a la época que yo estudié, que ya voy para 40 años, 39, y sumándole la situación que fue un instituto bien, 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 bien decadente, pues, no le digo que computación, quizá un par de clases recibí, pero un par de clases literalmente, porque, o sea, un profesor daba para varios grados, pues. Desde primaria hasta ¿qué? Sexto grado. Y así sucesivamente es lo que ha venido a trompensar en la actualidad. Pero como le repito, no he desmayado a pesar de las circunstancias. Vaya, entonces a usted se le dificulta más la pronunciación, dice, ¿verdad? Sí. Sí, porque yo me he fijado que cada vez que yo le pregunto, usted no me contesta, pero yo creo que es porque usted tiene miedo a decirlo mal y no quiere pasar esa pena. Vaya, lo primero que le aconsejo a usted es perder la pena. Ese es lo primero, porque cuando se está aprendiendo inglés, no se tiene que tener pena, hay que irlo perdiendo y si cuesta, pues hay que... Aún así, porque si, digamos, ¿qué le puedo yo corregir a usted si usted no me lo dice? Tiene que decírmelo para saber yo qué palabra es la que le voy a corregir o qué es lo que le voy a corregir. Porque como yo como maestra no lo veo como en el afán de decir, ay, ¿en qué se equivocó? O algo así, para nada. Uno lo ve en el afán en qué le voy a ayudar. Lo voy a escuchar. Pero para ver qué le voy a ayudar, qué es lo que le voy a corregir para que él lo aprenda a decir.
Entonces, esta es una cuestión de aprendizaje, no de que estamos juzgando a nadie. Aquí no estamos en examen que usted va a pasar o algo cuando participamos. Entonces, es para que usted vaya aprendiendo. Si usted me lo dice y digamos todo no me lo dice bien, por ejemplo, entonces mi trabajo es volvérselo a repetir todo. Sí. Pero, ¿de dónde parto yo? De oírlo. Pero si usted nunca se avienta a decírmelo, nunca lo voy a corregir y usted nunca va a aprender. Entonces, sí, tiene que arriesgarse. Ya tiene esa actitud, sí debe de cambiarla un poquito. O sea, okay. O sea, porque es como usted tiene miedo a equivocarse. Entonces, no, pierda el miedo. Pierde el miedo. Okay. Aquí todos están, si se, no se ha fijado que no soy el único que le cuesta. Hay varios que les cuesta. Fíjese de que como yo a veces no sé si se ha fijado que no hay o qué decir porque no le entiendo qué me han dicho. Entonces, entonces tengo que estar yo corrigiendo, volviendo a repetir, para que tal vez así yo vaya entendiendo mejor lo que me van diciendo, pero porque lo están aprendiendo a decir. Entonces, todo eso es una dinámica de decirlo, decirlo, repetirlo, repetirlo. Ustedes me lo dicen, yo lo corrigo, me lo vuelven a decir, y así, es la dinámica. Entonces, para eso necesito que todos participen. Si no me participan, yo nunca voy a saber si me lo están diciendo bien, si no lo están diciendo bien. Entonces, nunca lo voy a poder ayudar. Entonces, mañana en adelante, como mañana es de participación, los viernes es de, uh-huh, es de repasar todo y aplicarlo a práctica, así como la que hoy hicimos. Pero mañana, sí, es más intensiva, es más de práctica. Entonces, repáseme un poquito. Usted tiene el manual, ¿verdad? Usted tiene que me manual. Sacaron, pero no creo que a veces lo estoy revisando y no coincide mucho con cuando usted dice estamos en el manual. No coincide mucho. Pero sí, yo voy página por página. Si usted, ajá, revisa, si usted revisa, todas las páginas las hemos visto. Vaya, mañana, uh-huh, vamos a terminar la unidad 2, vamos a terminar mañana. Nos hace falta las páginas 26, bueno, la 26 la empezamos a ver hoy, la 27 nos hace falta. Déjeme, okay, ver, se la voy a mostrar. Se la voy a mostrar. Y no. Le voy a mostrar eso para que usted vaya adelantando un poquito. Y mañana, como usted ya va a saber qué es lo que vamos a ver y cómo lo vamos a ver, usted se va a preparar un poquito mejor. Primero, lo de las oraciones de su compañera, no sé si usted las tomó o no las tomó, pero si no las tomó, puede usted escribirlas por su cuenta. La cosa es decir algo. Uh-huh. Vaya, vea la página número 27, que es la que vamos a hacer mañana. ¿La está viendo? Ahorita la estoy viendo. Vaya, entonces esta práctica lo que usted va a hacer es que le va a preguntar a los compañeros sus ocupaciones que ellos hacen en el trabajo. Entonces, en el caso de ahorita, que no, ¿cómo puedo enlazarme con ellos? No, pero eso sería en los grupos de trabajo mañana. ¿Y siempre nos va a tocar con las mismas personas? No, siempre se están cambiando. Sí. Siempre se están cambiando. Pero si usted me pide trabajar con Daniel, lo puedo asignar con él. Uh-huh. Digamos, ¿verdad? Digamos ahorita porque estamos comenzando, yo los asigno con para que se vayan conociendo. Va a llegar un momento, uh-huh, que yo les voy a dar oportunidad que trabajen con el que ustedes se sienten bien, pero no siempre. Digamos de 5 veces 1. Porque, uh-huh, tiene que acostumbrarse a todos sus compañeros. Sí, vaya, pues, entonces, sí, esto de la página 7, de 27, es lo que vamos a hacer mañana, esta práctica. Vaya, la aquí no la tengo, fíjese, ese es el detalle. ¿No tiene la página 27? No. Ah, ya, pues esa es la que vamos a ver mañana. Sí. Y la página 28, sí, la página 28 es la última. La 28 la tiene.
La 28 ahorita. Es que todos se me desordenaron porque igual no coincidía. 28. Va, yes. Tengo. Y fíjate que tampoco no es excusa, pero sí he estado un poquito malo de salud, por lo menos no me recuerdo un día de estos. Sí, se me había bajado un poco la presión porque estoy padeciendo de eso. Y esto esta semana he pasado un poco así como le digo, se me ha bajado un poco la presión, se me ha subido, ¿cuál es la palabra? Vaya, entonces para terminar, porque ya no tenemos más tiempo, vaya, página 27 y 28. Esas son las que vamos a ver mañana. Si puede ir adelantando algo para que no le cueste durante la clase, sería bueno. Okay, este, 20, si 28, no la tiene, bájela de la plataforma, ahí está. Ok. También yo lo mandé ahí en el grupo. Ah, ok. Pero ya ajá. La voy a buscar. Entonces, para yo lo que le aconsejo a usted, lo que irse adelantando mejor, irse adelantando. Y así cuando vemos en la clase, como se adelantó, entonces usted ya maneja algo. Sí, sí. Entonces dedíquele un poco más de tiempo. Ok, gracias. Y así va a ir mejorando, ya va a ver. Sí, primero Dios. Ok, gracias. Bueno, have a nice night. And have nice nights. You can leave the class, Jonas. ¿Perdón? You can leave the class. Puede dejar salirse de la clase. You can leave the class. Have a nice class. Have a nice night. Have a nice night.